pie de carretera pasando Chalco en el kilómetro 21 de la México-Cuautla, desde octubre disponen sus obras de perlilla. Venados de vara diminutos o monumentales, coronas decoradas, árboles bordados en tamaños variados. Esta tradición ha convertido a Tlalmanalco, del Estado de México, en el pueblo de artesanías de perlilla. ¡Buenos días! ¿Cómo están? Mira, desde los 5 años, esto fue de mi abuelo, mi padre y yo. Se recolecta primero la vara. Luego de que se recolecta la vara, posteriormente se selecciona por tamaño. Se define para cada venado. El proceso inicia en el bosque que les rodea, a pesar de que los devora ya la mancha urbana. El periodo más bueno es entre junio y julio, que la vara pues aprovecha todo el recolimiento de la misma lluvia. Entonces aquí se recolecta la mayor parte. Trabajamos casi todo el año, porque se le entrega al mercado de Xochimilco, del mercado de Cuemanco y al mercado de Jamaica. Corte preciso para que retoñe la planta. Sí es pesado, trabajoso, pero sí es bonito el trabajo del campo. Tengo que limpiar acá para poder pasar. La perlilla es esta varita con la que se elabora el venado. Aquí el único peligro son las víboras de cascabel. Cargados a tope, echan camino monte abajo, con cuidado de no resbalar. De vuelta en el taller, al aire libre, a pie de camino entran manos, sobre todo manos, a la obra. Clasifican a según el uso. Aquí tenemos perlilla chica, ¿no? Que esa se ocupa para hacer oreja de un venado. Pero en este caso, vamos a hacer una oreja para una venada echada. Mi herramienta de trabajo son las pinzas, mis manos y alambre. Tus manos no son las de un niño de 5 años, ¿no? Por lo que raspa la vara. Pliegues, vuelcos de vara, imaginación y cochal. Lo conocen como cochal o como sote. Bernardino se aboca a las guías. Tejiéndola para que se haga una guía como de unos 4 o 5 metros. Arman todo de cara a los fines de semana, que es cuando llegan más compradores. Daniel trenza un árbol. Lleva 12 tiras para poder formar. Pongo mi medida, estiro para que no se queden flojas las tiras. Pongo mi alambre y con mis pinzas estiro. Hace rato el cliente, ¿no? Se llevan algo de ti que tú hiciste con tus manos a sus hogares, ¿no? Entonces, eso me genera felicidad. Otra artesana se hace cargo de despuntar o trasquilar cuando ellos terminan su armado. Los detalles y acabados ocurren en otro extremo. Es el departamento, digamos, de decoración, ya sean las coronas, venado grande. Ellos le dan una pequeña trasquilada, pero pues nosotros aquí le terminamos de dar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ya no tardan en llegar. Leo también está dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Son ellos tres, aparte ellas dos y el señor que fue por la perlilla. Son 7, 8 sueldos que tenemos que solventar el fin de semana. Para las coronas brillan con polvos las piñas de ocote. Y se le va poniendo la decoración, que es la flor. Carros paran de uno a uno y llegan con compradores. Los fines de semana aquí se pone el tráfico. Hay que andar corriendo atrás del carro. Dejan pedidos o encargos. Se lo hacemos si quieren. ¿Cómo este jefe? Está en 280. En este local no solo cuentan ya con página de Facebook para la venta, sino que cobran con tarjeta. Mi abuelo empezó vendiendo 1, 2. Empezábamos con pura familia, ahora ya no, ahora ya van llegando poco a poquito la gente de aquí de nuestro propio municipio de Tlalmanalco. Adrián, con mano hábil, remata uno de los árboles urdidos. Un ángel en tan solo minutos. Esta es la cabecita. Estos son sus bracitos. Bueno, y mire, esta es una artesanía que seguro usted ni siquiera conocía. El trabajo de perlilla aquí, en el taller a pie de carretera, carretera de Cuautla, kilómetro 21. Y descubrir otro México, el de artesanos
que nos hacen la feliz Navidad. Son varios negocios así a pie de carretera, familiares. Y venimos acá a la venta de los venados, a ver qué tal nos va yendo. Algunos han innovado sus árboles de nieve, de colores rojos. Que son árboles que lucieron hace un año. Ahorita lo que estamos haciendo es nevarlos. Un árbol puede utilizarse hasta para 3 años. Que lucieron en verde y ahorita están luciendo en blanco. Y al año me lo pueden traer y hacerlo otro color. Son los últimos días para esta venta, en un año difícil. Pero salieron desde julio, buscaron en los cerros, colectaron, armaron. Y lo repetirán el año que entra, porque son artesanos, trabajadores, acostumbrados a remontar cuesta arriba.